man became an astronomer. He sought a more logical explanation for the Earth and the heavens above. The Earth, he thought, must be flat with its roots deep in celestial waters. In time, he changed the roots to stone pillars to afford easier passage for the stars in their nightly journey. Later, elephants were substituted because of their great strength. To support the elephants, he added a gigantic tortoise who pulled the universe through cosmic waters with infinite slowness. The Egyptians, who loved to draw, represented Earth as a reclining figure with a star-filled sky bending over the top. Shu, the god of air, kept them apart, while the sun and the moon sailed back and forth in a small boat. The Greeks were among the first learned men of astronomy. These great philosophers gave the world many profound conceptions of Earth and space. Plato said, "I have found the Earth to be the perfect shape of a cube, standing in the center of the universe with all other heavenly bodies scattered round and about." Anaxagoras had this to say: "Being in the center of the universe, the Earth is assailed by the rotating ether, which tears away bits of Earth, flinging them outward, setting them afire, creating stars and planets." Then there was Aristarchus. Gentlemen, I disagree. The sun is obviously in the center, with the Earth and other planets traveling in circular paths. And thus, the sun... Finally, there was Ptolemy. "Learned men of science, I have listened to all your arguments. I now decree that our great Earth stands immovable as the hub of the universe, the supreme center of intelligent thinking." Thus, Ptolemy's decree was blindly accepted as the law of science for over 1,000 years. Free and logical thought was stifled by a black period of stupidity, superstition, and sorcery. Momento, momento. ¿Por qué le paré ahí? ¿Qué es lo que vemos? Lo voy a quitar incluso el... la atmósfera. A pesar de que ya es de día, si quito la atmósfera podría yo ver las estrellas, porque la atmósfera hace un efecto con la luz que viene del sol. Por cierto, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra? ¿Cuál es la estrella? El sol. La estrella más cercana, la Tierra, es el Sol. Por cierto, es un descubrimiento no muy antiguo, ¿eh? El hecho de que el Sol sea una estrella. Si uno ve al cielo, de noche ve estrellas, de día ve el Sol, y el Sol se ve que como que se mueve. La Tierra se mueve. Sabemos, sentimos, nuestros sentidos nos dicen que la Tierra se mueve. A ver, fíjense, quédense quietos. ¿Qué se mueve? No, está firme. Bueno, ahorita moví el edificio todo eso. Sobre todo. Nuestros sentidos a veces no nos muestran las cosas como realmente son. Es fácil ser engañados. No es que los griegos fueran tarados, o los egipcios, o los babilonios, o los mayas, o los olmecas. No. Es que describían las cosas como las veían, como las sentían, como las percibían. No sentimos que la Tierra se mueva.
Por eso Aristóteles decía que la Tierra era inmóvil, por eso Ptolomeo afirmó que la Tierra era inmóvil, y Ptolomeo era uno de los mejores matemáticos de su época, director de la Biblioteca de Alejandría, el instituto o centro de investigación más grande por más de 500 años en su época, pilar de la cultura griega y luego la cultura occidental. O sea, no cualquier tarado iba a ser el director de la Biblioteca de Alejandría. Era simplemente que es difícil darse cuenta que la Tierra se mueva. Sin embargo, y ya voy a cerrar este programa, voy a regresar a esta imagen de acá, no a esta, bueno, aquí es otra perspectiva, sino a esta de aquí. Les digo, ahí está, arriba está Capela, a la izquierda está Venus. ¿Cómo se mueve Venus? ¿Cómo se mueve Capela? En direcciones contrarias. De hecho, las estrellas en griego se les dice, se parece mucho en español, porque el español es una lengua derivada del griego, es lengua latina. Se escribe así. Astares, es estrellas. Todas estas son astares, salvo los griegos, igual los egipcios y los babilonios y otros pueblos en la tierra, otros grupos de personas que veían al cielo en la noche, veían estrellas todos, veían las mismas, y entre las estrellas que veían, notaban cinco a las que llamaban los griegos. Astares, planetas, estrellas errantes. ¿Por qué errantes? Mientras que Capela se mueve para acá, Venus se mueve al revés. Y ahí digamos que pues, nada más Capela se mueve hacia el sentido opuesto de lo que ahora son las sillas del reloj. Digo, el tipo de los griegos no había relojes de estos. Pero todas las estrellas se movían así, o casi todas, salvo cinco. Solo cinco. Pero si seguimos el movimiento de esta estrella y otra que por ahí también luego aparece, que es Júpiter. Otra a la que llamaron, bueno, estos son nombres griegos, romanos, por cierto, Venus es latín, es romano. Júpiter, es Júpiter para los romanos, era. Ay, Zeus para los griegos, Saturno para los romanos. Cronos para los griegos. Esas cinco eran los nombres, voy a poner los romanos: Mercurio, Venus, Marte, miércoles, jueves y viernes, no, Marte, Júpiter y Saturno. Estas cinco astrales planetas se movían de manera diferente a las demás. Sí, es cierto, en un momento dado se movían en contra de las demás estrellas, pero de repente, como que decían, bueno, ¿saben qué? Siempre sí, y entonces le hacían así. Y de repente venía así, y luego se regresaba, y ahí va de nuevo. Y Saturno hacía. Y Júpiter a lo largo de varias semanas, ¿no? Es decir, no durante una sola noche. Durante una sola noche se ve como que se mueve al revés. No se mueve igual todas, pero a diferentes días, a la misma hora, cambia su posición y hace estos que parecen como asas, como loops o asas. ¿Sí? Es así. A lo largo de varias semanas.
De hecho, ahorita se alcanza a ver en las tardes, justo después que se pone, vemos el sol en el horizonte, antes de que ya no lo veamos, se ve Venus. Traten de verlo durante estos 3 meses que siguen a la misma hora, salvo que esté nublado, ¿verdad? Y poco después, por ahí, hacia el otro lado, hacia el oriente, hacia donde luego vamos a ver el sol al día siguiente, se ve una estrella muy brillante, es Júpiter. Fíjense a la misma hora dónde está. En estos 3 meses que vamos a estar en el curso. Y van a ver el movimiento que hace comparado con otras estrellas. Júpiter se ve actualmente junto a otras dos estrellas que están... Sí se ven estrellas en el océano. Si está Júpiter aquí, acá se ven otras dos estrellas. Hoy en la noche, por ejemplo, así la vi yo anoche. Anoche no, de noche, porque no estuvo nublado. Estas dos son las cabezas de los gemelos de Géminis. Más o menos así es Géminis. Son... se me olvidaron los nombres. Ahí los tengo. Las cabezas de los gemelos se alcanzan a ver a simple vista. Son dos estrellas bastante brillantes, menos brillantes que Júpiter. Y para que se orienten mejor, porque todos creímos en los Reyes Magos, y también por estas épocas vemos aquí estas 7 estrellas. Algunos, en México le dicen los 3 Reyes Magos. ¿Sí? Los griegos le decían el cinturón de Orión, el cazador. ¿Sí? Esta es la constelación de Orión. Aquí está, las patitas, el cinturón, los brazos, por acá tiene el arco. Más o menos está Orión. No me acuerdo. Un día se lo llevaron. Y aquí se ve la nebulosa Orión, que es la espada. Entonces, estas 7 estrellas son muy fácilmente de reconocer. Júpiter está hacia la izquierda, y hacia la izquierda y hacia abajo están las dos cabezas de los dos gemelos, de Géminis, para que lo ubiquen. Entonces, pueden comparar a lo largo de los días la posición de Júpiter respecto a estas dos, o respecto a esta que es muy brillante, que es Betelgeuse. Es una estrella, incluso se ve rojita. Betelgeuse es una gigante roja. ¿Bien? Entonces, respecto a estas posiciones, podemos ver cómo cambia a lo largo de los días Júpiter de diferentes posiciones. Mientras que todas las demás, las cabezas de los gemelos, las 7 estrellas de Orión, van todas juntas a lo largo de las semanas y meses, salvo a lo largo de miles de años. Entonces, sí vemos que se mueven diferente. Pero como nadie vive tanto, pero personalmente, ¿bien? Es decir, hay cosas que no embonan en una forma de ver las cosas, de ver el cielo. Podemos hacer una representación del cielo, pintamos estrellas. De hecho, esto que tengo yo aquí es un modelo del cielo hecho por computadora. No es el cielo, es un modelo del cielo. El cielo está allá, bueno, después del techo. ¿Sí? Es el cielo raso. ¿Sí? Cuando yo hago esto, esto no es el cielo. Es una representación del cielo. Es un modelo. Y esto lo ha hecho la humanidad por miles de años. Ya vimos un modelo de bisonte de las cuevas de las Cox. No es un bisonte, es como lo representó ahí un humano. Por cierto, los últimos estudios antropológicos sugieren que fueron mujeres las que lo pintaron. Interesante, ¿no? Para aquellos que luego tienen ciertas formas de pensar. Entonces, esto es un modelo, no es un bisonte. Quizá menos parecido al bisonte de veras que este que hice yo. Digo, creo que pinto un poco mejor que la gente de aquel tiempo porque aprendimos más. Mejoramos las técnicas de dibujo.
¿Sí? Y pues por supuesto, bueno, esta es otro, otra representación, y acá tenemos, pues, este sí lo es un pintor profesional. ¿Sí? Mucho más realista el modelo. Entonces podemos hacer modelos más parecidos a la realidad. Los podemos hacer con imaginación, llamémosle artística, o podemos hacerlos con mayor precisión, más realistas, midiendo las cosas. Diríamos más parecido a basado en algo que llamamos ahora ciencia. ¿Qué entonces hace la ciencia? Genera modelos. ¿Qué hacen los científicos? Generan modelos de la naturaleza. Y los científicos griegos, los filósofos griegos hacían modelos del mundo, modelos del cielo. Los filósofos babilonios, los filósofos prehispánicos, los filósofos griegos y romanos hacían modelos. Pero los hacían de acuerdo a lo que ellos veían o lo que ellos sentían. Y como no sentían que la tierra se moviera, es que creían que lo que se movía era el cielo. Pero dentro de eso que se movía, raro, había algo raro, que eran estas cinco estrellas, que se movían diferente. Las pusimos por acá. Ahora sí voy a poner aquí. Ahí están. ¿Sí? Bueno, ya no se deja estar en el pizarrón, pero se deben. Esas cinco estrellas errantes o planetas, estrellas errantes o astrales planetas, no eran difíciles de explicar en el modelo de Ptolomeo. Es por eso que Ptolomeo imaginaba a la Tierra en el centro, no se mueve, todo lo demás girando alrededor de la Tierra, pero además girando en unas, imaginaban como que estaban fijas en esferas de cristal. Y esos ciclos o epiciclos cristalinos eran los responsables de que se moviera todo alrededor de la Tierra. Sí, parece que le hacían para explicar los modelos. ¿Sí? Está demasiado complejo, demasiado rebuscado. Un filósofo de apellido Ockham, que decía que los modelos deben ser simples. ¿Y cómo hacemos un modelo simple? Quítale lo que sobra, quita lo que no, lo que se sale chueco, rasúrale. De hecho le llaman la navaja de Ockham a esa idea, de Ockham, a quitarle lo que sobra a los modelos. Quizá con esta misma forma de pensar fue que Aristarco decía: no, señores, la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol junto con los demás planetas, pero como los griegos no lo sentían, ni los romanos, decían así a Aristarco. Bastantes años después hubo otro, y ahora sí me regreso,